Bueno, buenos días. Estamos acá en el proyecto mejoramiento de la cancha de fútbol de la residencial El Espino. Una obra más de la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, proyecto que también está financiado por el FIDL. Estamos acá representando lo que es la supervisión. Mi nombre es Carlos Armando del Cid, arquitecto, y el proyecto pues inició, o su orden de inicio se dio el 23 de marzo. A la cuenta pues ya llevamos aproximadamente un poco más de 20 días de iniciado el proyecto. Como se podrá ver en este video, pues el avance es significativo. Dentro de las actividades que corresponde al proyecto está la fabricación de dos cuerpos de graderíos de estructura metálica, pintados con su acabado final, y está lo que es la obra mayor, que es la elaboración de la cancha de fútbol, la cual pues comprende sustitución de suelo existente por un suelo mejorado con tierra, con el suelo del lugar mezclado con tierra blanca y cemento en sus proporciones que solicita las especificaciones. También se tiene dentro de las obras, obras de retención, que son los muros perimetrales, más que todo al costado sur y al costado poniente. También comprende la obra la construcción de dos líneas de canaleta, las cuales pues servirán para evacuar toda el agua lluvia y para que no se concentre y no se estanque en la cancha. Prácticamente eso es lo que comprende esta obra.